Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Compartir no solo con misericordia. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vuestras y por vuestros hijos. Las figuras femeninas en el camino del dolor se presentan como antorchas encendidas. Mujeres de fidelidad y valor que no se dejan intimidar.
intimidar por los guardias y escandalizar por las llagas del buen maestro. Están dispuestas a encontrarlo y consolarlo. Jesús está allí, ante ellas. Hay quien lo pisotea mientras cae por tierra agotado. Pero las mujeres están allí, listas para darle ese cálido latido que el corazón ya no puede contener. Antes lo observaban de lejos, pero luego se acercan, como hace el amigo, el hermano o hermana, cuando se da cuenta de las dificultades del ser querido. Jesús se impresiona por su llanto amargo, pero les exhorta a no desgastar el corazón en verlo tan maltratado, a no ser mujeres que lloran, sino creyentes. Pide un dolor compartido y no una conmiseración sollozante. No más lamento, sino deseo de renacer, de mirar hacia adelante, de proceder con fe y esperanza hacia esa aurora de luz que surgirá aún más cegadora sobre la cabeza de quienes caminan con los ojos puestos en Dios. Lloremos por nosotros mismos si aún no creemos en ese Jesús que nos ha anunciado el reino de la salvación. Lloremos por nuestros pecados no confesados. Y lloremos también por esos hombres que descargan sobre las mujeres la violencia que llevan dentro. Lloremos por las mujeres esclavizadas por el miedo y la explotación. Pero no basta compungirse y sentir compasión. Jesús es más exigente. Las mujeres deben ser amadas como un don inviolable para toda la humanidad, para hacer crecer a nuestros hijos en dignidad y esperanza. Queridos hermanos, les pido que nos unamos en oración por todas aquellas mujeres que sufren. Señor Jesús, frena la mano que ataca a las mujeres, libera su corazón del abismo de la desesperación cuando se convierten en víctimas de la violencia. Enjuga su llanto cuando se encuentran solas y abre nuestro corazón para compartir todo dolor con sinceridad y fidelidad, más allá de la compasión natural, para hacernos instrumentos de la verdadera liberación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Thank you.
solo quiero dar.